Buenos días. Hoy vamos a cerrar, digamos, el módulo 11, hablando de la acción de habeas data que nos había quedado pendiente, y vamos a comenzar el desarrollo del módulo 12 vinculado con los sistemas internacionales de protección y promoción de los derechos humanos. La acción de habeas data es una creación de la Constitución reformada de 1994, no existía con anterioridad, es decir, desde el punto de vista legislativo, y tiene que ver fundamentalmente con el tema de la protección de los datos personales. La protección de los datos personales ha, digamos, adquirido una gran trascendencia y una gran importancia, sobre todo en los casos de empresas destinadas a ofrecer a terceros esos datos. El ejemplo más seguro es el del Veraz. Y lo que sucedía en la práctica concreta hoy, sobre todo a partir justamente de la reforma del 94 y la implementación de la habeas data, el acceso a esa información se ha abierto muchísimo, pero en tiempos pasados no resultaba sencillo para la persona conocer esos datos, saber el contenido y eventualmente pedir la eliminación o la corrección de los mismos. Es por eso que el constituyente incorpora la figura del habeas data en el artículo 43 de la Constitución Nacional en el capítulo de nuevos derechos. En ese sentido, dice, toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad. Es decir, acá marca en principio cuál es el objeto central o inicial del habeas data. El habeas data estaba dirigido a conocer los datos y por qué esos datos se almacenaban. Es decir, cuál era el objeto, el fin que se perseguía con ese almacenamiento de datos. Por lo tanto, lo que podemos decir que el habeas data inicialmente tiene este objetivo, conocer la información y la finalidad de dicha información, es decir, para qué. El segundo condición o requisito para la procedencia del habeas data es que esos datos deben encontrarse en bancos de datos públicos o privados, es decir, pueden ser datos, banco de datos públicos o privados, que tengan como finalidad dar esa información a terceros. Entonces, vuelvo al ejemplo anterior, el habeas data, por ejemplo, servía para conocer cuál era la información que existía en el Veraz. El Veraz es un banco privado de datos que sobre todo está destinado o cuya finalidad es comercial, es decir, dar información comercial a entidades financieras, a entidades de crédito, a instituciones o comercios de artículos para el hogar, por ejemplo, que venden a crédito, etcétera. Es decir, tiene una finalidad comercial. Esto es importante porque justamente se consideran admisibles aquellos datos que son compatibles con la finalidad de la difusión o la divulgación. Por ende,
conocer los datos y la finalidad de los mismos es el primer objeto de la bias data. Por supuesto que se trata de información o de bancos de información, tanto públicos y privados, que tengan como finalidad dar información a terceros. Es decir, si yo tengo un banco de datos y no doy esa información, evidentemente esto escapa a la acción de habeas data. En ese sentido, por ejemplo, en forma expresa, el artículo 43 de la Constitución Nacional protege el secreto de las fuentes de información periodística, que después vamos a hacer una pequeña referencia a este aspecto. Es decir, ¿por qué? Porque se entiende que si bien hay acumulación de información, de datos, la información, esa acumulación no es para ofrecerla a terceros, sino es para la elaboración propia de la actividad periodística, por ejemplo. Y en última instancia podemos decir que esta inclusión justamente refuerza lo que vimos cuando vimos el tema de la libertad de expresión en el módulo 7 del programa. Es decir, que la Corte Suprema de Justicia Nacional ha considerado un derecho esencial y necesario para considerar que un régimen es democrático. Es decir, si no hay libertad de expresión, no hay democracia, cosa que no es una, digamos, una relación que no se mantiene con otros derechos reconocidos en la Constitución. Y uno de los argumentos iniciales que la Corte utilizó para esta conclusión es que tenía una doble protección, la del artículo 14 de la Constitución y la del artículo 32 de la Constitución. Y hoy podemos afirmar, a partir de la reforma de 1994, que hay una tercera referencia de protección a la libertad de expresión a partir de la inclusión explícita del secreto de las fuentes periodísticas. Por ende, si yo desconozco esa información y la finalidad, por ejemplo, yo no sé qué hay sobre mí en el veraz y yo no puedo acceder, cosa que sí se puede hacer en la actualidad, es decir, yo puedo acceder en forma libre a esas constancias. Pero si yo no pudiera acceder a esas constancias, a través del habeas corpus, habeas data, puedo conocer esa información por una parte y puedo conocer el fin de esa información, a qué está destinada esa acumulación en tal banco de datos. ¿Y qué puedo hacer? Bueno, frente a lo que dice el artículo 43, a información falsa o información discriminatoria, es decir, que si la información es falsa y la información es discriminatoria, entonces ahí hay una serie de finalidades específicas que se pueden perseguir por medio de la bias data. Exigir la supresión, la rectificación, la confidencialidad o la actualización. Es decir, que yo puedo pedir, de acuerdo al nivel de la falsedad, por ejemplo, si una información es discriminatoria, por ejemplo, tendencia política, fe religiosa, esa información que tiene un destino comercial, bueno, esa sería información discriminatoria. Porque yo no puedo abrir, digamos, una cuenta bancaria a alguien o si profesa determinada religión o si no la profesa o eventualmente tiene tal o cual inclinación sexual o eventualmente está afiliado a tal o cual partido político. Entonces, evidentemente, la relación entre la información, la finalidad y que ésta a la vez no tenga contenidos discriminatorios es una cuestión. La información
que estuviera almacenada y no tuviera relación con la finalidad a la cual está destinado ese almacenamiento de datos y esa entrega de información a terceros, evidentemente ahí habría formas de corrección de esa situación. Por eso la información y la finalidad también están vinculadas entre sí. Entonces hay una serie de datos que por su solo contenido pueden resultar discriminatorios. Es decir, estado civil, bueno, puede ser una información, pero no necesariamente es una condición para el otorgamiento de un crédito que la persona esté casada, o sea soltera, o sea divorciada, etcétera, etcétera. Es una información que no está en relación directa con la finalidad de esos datos y el destino de esos datos en relación a los terceros que pueden requerir esa información. Yo puedo pedir, puede ser la información discriminatoria, por los ejemplos que he dado antes, o puede ser falsa, es decir, no corresponderse con la realidad. El concepto de falsedad, además, ha sido interpretado en sentido amplio. Por un lado, por una de las formas de corrección, que es la actualización. Es decir, una información puede tornarse en parcialmente falsa o inexacta con el transcurso del tiempo. Por ejemplo, cosa que pasa comúnmente, uno no bien cae en mora, por ejemplo, en un crédito bancario o en un crédito de una compra de un auto, de un artículo para el hogar, etcétera. Lo primero que hace la empresa o el banco es comunicar al veraz la mora, el no cumplimiento. Pero puede ser que yo, después de un tiempo, refinancié esa deuda. Obtuve un nuevo crédito y refinancié la deuda y la estoy pagando. Con lo cual, yo puedo pedir, si eso no consta en la información, la actualización de la misma. Es decir, la información no es total y absolutamente falsa. Contiene elementos falsos. Por ejemplo, en la medida en que yo estoy en una condición crediticia diferente y esto no ha sido transmitido a la información en el banco de datos. Esto ha sido interpretado en sentido amplio por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la medida en que lo que ha dicho la Corte es que la información debe procurar la imagen más exacta de la condición del deudor. En un caso, por ejemplo, en el cual sostuvo este principio general, una persona había dejado de pagar un crédito hipotecario sosteniendo de que había sido víctima de usura, del delito de usura, y había iniciado la acción penal correspondiente. ¿Qué decía el banco? ¿Por qué no incorporaba esa información? Porque decía que no se podía, en última instancia, imputar a determinadas personas, porque era una denuncia que como tal se imputaba a funcionarios gerenciales del banco. El banco decía que no podía de ninguna manera individualizar a esas personas cuando estaba en una causa penal en curso. Lo que le dijo la Corte es que no necesariamente debe individualizar a los denunciados, pero sí manifestar la existencia de la denuncia. Es decir, que no paga porque interpuso una demanda penal por usura. Es decir, esto hace lo que la Corte ha manifestado a la imagen real, a la imagen completa del deudor. Lo mismo puede suceder muchas veces cuando uno ha terminado de cancelar una deuda en la cual originariamente cayó en mora, por ejemplo, o incumplió, pero ese cumplimiento no
no se actualiza. Es por eso que la ley también señala un plazo de duración de esa información, es decir, que está inscripta durante 5 años, queda registrada durante 5 años, pero de pasados los 5 años, el banco de datos, si no se renueva, debe levantarla. Lo mismo el transcurso del tiempo para que esto no se transforme en una acumulación de datos adversos, es decir, una persona que libró cheques sin fondo hace 15 años, por ejemplo, o hace 20 años, y sigue existiendo esa información en el Veraz, bueno, después con el tiempo su conducta no ha caído en nuevos incumplimientos comerciales, y evidentemente queda eso como una rémora de una conducta adversa que podría influir negativamente en el otorgamiento de un préstamo, de un crédito, de la apertura de una cuenta, etc. Entonces la ley establece que esa información debe tener una duración máxima de 5 años y que producido ese plazo de caducidad, la información tiene que levantarse y el antecedente debe dejar de existir como tal, salvo que la empresa renovara esa pretensión. Justamente para evitar también que determinados incumplimientos comerciales, por ejemplo, se transformen en una condena, digamos, a largo plazo desde el punto de vista comercial, cuando después esa conducta o ese incumplimiento no sea reiterado. Entonces, una cuestión es que la información debe ser completa, porque debe dar la imagen más aproximada a la realidad posible de lo que está sucediendo. Entonces, en ese caso, la Corte le dijo, no, usted no tiene por qué individualizar que la denuncia contra el gerente o el subgerente de esa sucursal, sino simplemente decir que hay una denuncia por usura. Y por lo tanto, ese es el motivo por el cual ha dejado de pagar. No paga, es cierto, pero no paga por un motivo determinado. Es lo mismo que podría pasar, por ejemplo, para ponerlo en el terreno del derecho civil, la posibilidad de la consignación. Yo tengo una deuda, no la pago, porque creo que lo que me están queriendo cobrar excede mi obligación y procedo a consignar judicialmente el importe que entiendo debo. Entonces, es cierto que no cumplo, pero también es cierto que no cumplo sobre la base de que entiendo de que lo que se me desea, que se me imputa como deuda, no es la deuda real, o se me quieren cobrar intereses excesivos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto yo consigne judicialmente el monto y estoy demandando en ese sentido. Entonces la información debe decir, no pagó, pero inició un juicio de consignación. No pagó, pero inició un juicio por el delito de usura, por ejemplo. Entonces eso tiene que ver con dos aspectos fundamentales de la información. La información debe ser lo más completa posible y debe ser actualizada, es decir, debe corresponderse al tiempo actual. Y por lo tanto, si hay modificaciones, esas modificaciones deben ser introducidas por justamente quien pidió la inscripción de la información a fin de actualizarla. Lo que sucede muchas veces, y esto es una realidad, es que no solamente la información no se actualiza, sino simplemente no se levanta a pesar de que se ha cancelado la deuda. Es decir, hubo un tiempo uno incumplió, después finalmente cumplió, finalmente canceló, pero sigue existiendo en el Veraz como deudor moroso. Entonces, el principio de actualización tiene una gran importancia. Ahora, yo puedo pedir no solamente, en este caso, la actualización de la información. Puedo pedir la rectificación de la información. Si la información no
es absoluta y totalmente veraz. Tiene elementos, por ejemplo, qué sé yo, sacó un crédito por 100 mil pesos y pagó las cuotas y después dejó de pagar. Y en realidad uno pagó 20 cuotas, no dos, y dejó de pagar. Y bueno, la cuestión es que uno tiene que pedir esa rectificación, es decir, que uno estuvo durante un tiempo pagando, es decir, que la visión que el receptor de la información tenga sea lo más exacta y lo más actualizada posible. Y entonces también yo puedo pedir la rectificación, la corrección de esa información, si contiene algún elemento que no resulte veraz o no resulte, digamos, adecuado a la realidad. Puedo pedir la supresión de esa información, por supuesto, si es absoluta y totalmente falsa. Se dice que he tomado un crédito, que tengo una deuda y yo nunca tomé el crédito y por lo tanto no tengo la deuda. Es decir, lo que solicito en este caso, conocida la información y su finalidad, y a sabiendas de su falsedad, pido la supresión de dicha información. Y después está la confidencialidad, es decir, que no se divulgue, que, digamos, tiene una misma finalidad, digamos, que la supresión. La diferencia es que en la confidencialidad el banco de datos tiene la información, pero no la difunde, no la entrega a terceros, la mantiene en el ámbito de la confidencialidad. Pero vuelvo a insistir que el concepto de falsedad es un concepto amplio, no se trata simplemente de la de los datos que sean total y absolutamente falsos. Pueden ser inexactos, pueden contener elementos verdaderos y elementos falsos. Yo puedo, a su vez, dinamizar esa información con el transcurso del tiempo a través de la actualización. Y vuelvo a insistir, la Corte ha dicho que la imagen que debe dar esa información se debe adecuar a la realidad, a la imagen cierta, real, de esa de la conducta comercial de esa persona. Y por supuesto que eso determina claramente también la veracidad, ayuda a una toma de decisión comercial más adecuado a las características de la persona, es decir, para no negarle sistemáticamente un derecho, por ejemplo, a tener cuenta corriente en un banco, simplemente porque la información es incompleta, porque la información no está actualizada, y ni hablar si contiene información discriminatoria. Eso está, digamos, fulminado por el principio de no discriminación, al cual ya hicimos referencia en la primera parte cuando hablamos del principio de igualdad y de no discriminación en el módulo 5 del programa. Así que el habeas data es una garantía constitucional explícita, específica, que tiene que ver con la protección de la información personal. Una última reflexión sobre el tema del secreto de la fuente periodística. Ha habido, por supuesto, que el principio de secreto de la fuente periodística es un principio que, digamos, si bien no tenía reconocimiento constitucional expreso, evidentemente se reconocía la existencia de ese secreto de la fuente porque hace a la labor periodística en sí misma. Digamos, si los periodistas tuvieran la obligación de difundir con nombre y apellido el origen de la información que difunden o de los datos que tienen, evidentemente esto terminaría restringiendo severamente la posibilidad de acceso a esas fuentes. Porque, como se sabe, esas fuentes muchas veces provienen aún de colaboradores o funcionarios próximos a quien, de quien esa información se difunde.
Muchas veces eso es lo que sucede. Y entonces, evidentemente, esa persona, digamos, quedaría individualizada y por ende jamás podría dar nueva información a un periodista. Es decir, que el secreto de la fuente tiene que ver con la labor profesional periodística en sí misma, garantiza su libre desarrollo. Ahora bien, ha habido algunos casos controvertidos que se han dado en distintos ámbitos. Por ejemplo, el secreto, si bien hay un secreto de la fuente periodística reconocida, ustedes saben que hay una obligación ética, por ejemplo, de los abogados de mantener secreto de sus clientes. Es decir, y lo mismo sucede con otras profesiones. Evidentemente, algunas cuestiones se han ido lentamente modificando. Por ejemplo, en materia médica, el acceso a la historia clínica, hoy se ha considerado que el titular de la historia clínica es el paciente y que por lo tanto el paciente tiene derecho a acceso libre a la historia clínica y eventualmente con esa historia clínica a la vez hacer interconsultas, ver otros médicos, etcétera. Es decir, se le ha dado la titularidad. Pero en principio, por ejemplo, un profesional psicólogo, debe guardar secreto, un psiquiatra debe guardar secreto. O sea, alguien le va a preguntar, ¿y qué te está diciendo este paciente? Que uno no tiene que divulgarlo, tiene la obligación de guardar secreto. La obligación de guardar secreto. Y lo mismo sucede, por supuesto, con la labor profesional del abogado. Aunque hay situaciones en las cuales, por ejemplo, estamos frente a la posible comisión de un delito, cosa que ha sucedido y ha sucedido en Mar del Plata en un momento con el tráfico de autos truchos, donde se llegó hasta el allanamiento de estudios jurídicos, pero bueno. El propio colegio profesional lo rodea de una serie de garantías de participación de un representante del colegio profesional en el acto del allanamiento, etcétera. Porque hay como una ruptura de ese secreto, en este caso por una investigación de carácter penal. Lo mismo ha sucedido a veces, bueno, con algunas situaciones en las cuales en el caso de los psicólogos o de los psiquiatras, en los casos en los que el paciente termina suicidándose y entonces comienzan las discusiones de si no debió haber hecho conocer a la familia del peligro de la conducta suicida, si no debió haber tomado algún tipo de medidas, digamos, que pusieran de manifiesto ese peligro para tratar de evitarlo, etcétera. Y ahí hay zonas, digamos, como diríamos, en las cuales en determinadas actividades se ha llegado, digamos, a cuestionar, y vuelvo al ejemplo de los abogados cuando estamos frente a la posible comisión de ilícitos, a la investigación de ilícitos, que hay una ruptura del secreto profesional en beneficio de la investigación penal. Ahora bien, ¿qué pasa con la fuente periodística? Bueno, en el caso de la fuente periodística, se ha entendido como regla que la protección es total y absoluta. Ha habido algunos casos muy resonantes, uno de ellos que tuvo presencia pública durante muchos años, con distinta intensidad, pero durante muchos años, que fue el caso de las coimas en el Senado, lo que se conoció genéricamente como la causa de las coimas en el Senado o de la Banelco, el caso de la Banelco, digamos, que corrieron sobres en el Senado para aprobar durante el gobierno de la Rúa, del presidente de la Rúa, una modificación a la ley del trabajo, incluyendo determinados mecanismos de precarización laboral, como la condición de aprendiz, etc.
eso dio origen a una causa. ¿Cómo el Poder Judicial se enteró de la existencia de esa posibilidad? Es a través de una nota periodística. En ese momento Morales Solá hacía la columna de los domingos del diario Clarín, la columna política del diario Clarín, actualmente está en el diario La Nación, pero hacía la columna política del diario Clarín, y ahí dijo que una persona había visto que se le entregaban sobres a determinados senadores con el fin de que votaran favorablemente las modificaciones a la ley. Por supuesto que cuando sale esa noticia pública, lo primero que hace el fiscal es iniciar una causa penal de oficio, es decir, por la Comisión de Presuntos Delitos de Acción Pública, y ¿qué hace? Convoca a Morales Solá a que diga quién es el que lo vio. ¿Y qué va a decir Morales Solá? Secreto de la fuente. Y esto se convalidó judicialmente. Tal es así que la causa luego se impulsó a través de la denuncia de un partícipe, Pontacuarto, un partícipe de los hechos, que dijo que había ido a buscar la plata, que se había entrevistado, que había ido a la CIDE, que había retirado la valija, que esto era de conocimiento con De la Rúa, porque lo había visto, porque había llevado el dinero a la Cámara de Senadores, etcétera, etcétera. Igual después de muchos años, esa causa terminó con la absolución de la totalidad de los imputados. Ese fue el resultado final. Pero fue un caso en el cual se inicia una investigación por una noticia periodística, y a partir de esa noticia periodística se convoca al periodista para que diga cuál fue su fuente, y la fuente es negada en la medida en que dice está protegida por la Constitución. Esto es un punto básico y fundamental para tener en cuenta, que claramente la jurisprudencia tiende a la protección absoluta de esa fuente periodística y de su secreto. Otro caso también que tuvo cierta trascendencia, conocimiento público, fue el caso de un periodista que estaba haciendo una investigación sobre, creo, el comercio del narcotráfico en el Gran Buenos Aires. Tenía comunicaciones telefónicas con algunos de los involucrados en ese tráfico. La justicia ordena la intervención telefónica del periodista. Toma conocimiento de esos contactos, de las conversaciones, y las incorpora a una causa penal vinculada con la comisión, presunta comisión de ese delito, pero la justicia finalmente decidió la destrucción de esos antecedentes porque entendía que constituía una violación al secreto profesional, a la fuente del secreto profesional. Por lo tanto, vuelvo a insistir, aún frente a la situación delictiva, es decir, la posibilidad de investigar un delito de acción pública, la justicia ha sostenido que esa fuente de información puede mantenerse en forma absoluta en reserva. Y la razón práctica es bastante razonable, porque imagínense ustedes que simplemente yo como denunciante podría, con el solo objeto de conocer quién fue la fuente de la información, iniciar una causa penal que puede tener relativos visos de materialidad, pero que al surgir de una noticia periodística o de una investigación periodística, yo le requiera esa información al periodista, y lo que yo procuro con la denuncia penal no es que se condene a un responsable, sino que se divulgue quién es el que dijo la información. Es decir, a mí lo que me interesa es conocer quién dio esa información y por qué la dio. Entonces, esto cercenaría muy fuertemente, digamos, la labor periodística en concreto, porque entonces toda fuente
temería la posibilidad de una represalia, entonces nadie diría nada. Es por eso de que, vuelvo a insistir, en materia de protección de la privacidad de la fuente periodística, el criterio es, o la interpretación es de protección de carácter absoluto, es decir, que no admite excepciones esa protección. Ese es el principio general que impera. Recordemos que además, cuando nosotros hablamos de la libertad de expresión y hablamos de una de las formas que a partir del caso Campillay podía no haber responsabilidad del medio o del periodista, es cuando la información se ajusta a una fuente legítima, que la información se ajusta en lo principal, en lo fundamental de su desarrollo, a esa fuente. Que ese es un requisito, una condición, porque si yo a su vez después agrego comentarios, posición personal, etc., ya el tema de la fuente como elemento protectivo se diluye. Pero si yo lo único que he hecho es transcribir en lo esencial, en lo principal, en lo fundamental, lo que la fuente legítima dijo, porque a la vez tiene que ser una fuente legítima, la que se cite, yo puedo, aún frente a una información que no resulte corroborada finalmente, bueno, yo puedo evitar justamente la responsabilidad. Y cuando surgió la reforma del 94, se pensó que ya esa excepción no corría más, digamos, el caso Campillay no corría más, pero la Corte la reafirmó. Es decir, que si el periodista quiere evitar una situación de responsabilidad personal y divulga por su propia voluntad esa fuente, bueno, puede evitar la responsabilidad, pero la divulgación corre por decisión propia del periodista que recibió la información a través de esa fuente. Pero no se lo puede compelir a actuar divulgando si no es su voluntad hacerlo. Bueno, vamos a entrar ahora a desarrollar el tema de la protección y promoción internacional de los derechos humanos. Existen desde el punto de vista de la Organización Universal de Estados, que se consolidó a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, es decir, a partir de 1945 en adelante, dos sistemas internacionales de organización de estados. Uno de carácter universal, es decir, al cual se pueden incluir todos los estados del mundo, todos los países del mundo, que es la Organización de Naciones Unidas, y lo que se llaman organizaciones regionales, que están distribuidas continentalmente y de la cual nosotros formamos parte de lo que llamamos la Organización de Estados Americanos, es decir, del continente americano. Así como hay otras organizaciones regionales como la Unión Europea o la Unión Africana de Estados. Ahora bien, en el caso particular de la República Argentina forma parte tanto de las Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos. Forma parte de ambas organizaciones. Y cada una de estas organizaciones tiene su propio sistema de protección y promoción de los derechos humanos. Vimos un poco, cuando analizamos el tema de los instrumentos internacionales de derechos humanos jerarquizados, de que en esa nómina
de instrumentos jerarquizados, existen instrumentos que han tenido su origen en el sistema de Naciones Unidas, que son la gran mayoría, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, Convención sobre los Derechos del Niño, Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención sobre la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, por ejemplo, son todos instrumentos del sistema universal de protección. En cambio, la Declaración Americana de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Interamericana para la Eliminación de la Desaparición Forzada de Personas son convenciones del sistema interamericano de protección. Esos dos sistemas conviven, digamos, en forma simultánea, digamos, por lo menos en el caso particular de la Argentina, que forma parte de ambos sistemas de protección y ha ratificado los diversos instrumentos, tanto en origen de Naciones Unidas como las originadas en la Organización de Estados Americanos. En ese contexto, a la vez, hay un elemento común de ambos sistemas, que es, hay un sistema de promoción y protección de los derechos humanos aplicable a todo Estado miembro de la organización, es decir, que por el solo hecho de ser miembro de Naciones Unidas o el solo hecho de ser miembro de la Organización de Estados Americanos representa un mecanismo de promoción y protección de los derechos humanos, o por ser parte de tratados internacionales que han tenido origen en ese sistema. Entonces, la Argentina tiene responsabilidad frente al Sistema Internacional de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, tanto como por ser parte de Naciones Unidas, como por haber ratificado determinados tratados del sistema de Naciones Unidas. Y por ende, integra ese sistema de protección y promoción, y lo mismo es aplicable al sistema interamericano. En la clase de hoy vamos a ver, sobre todo, el sistema internacional de protección de los derechos humanos de las Naciones Unidas. Ese sistema de protección se ha modificado, digamos, a partir del 2006 en adelante. Las Naciones Unidas entró en una profunda crisis institucional producto de la llamada guerra de Irak, es decir, la invasión definitiva a Irak por las fuerzas conjuntas lideradas por Estados Unidos y Gran Bretaña. Ese proceso estaba precedido por la intervención de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que remitió expertos a Irak a los fines de determinar la existencia de armas de destrucción masiva en Irak. Y mientras ese proceso se estaba llevando adelante, Estados Unidos envía un ultimátum a las Naciones Unidas diciéndole que en 24 horas se iba a iniciar la invasión a Irak y que entonces retirara los expertos y eventualmente, bueno, si no lo hacía, corrían el riesgo de perder la vida producto de la invasión que se iba a generar y que se iba a producir. Por otro lado, con el tiempo, no mucho tiempo después, pero con el tiempo se supo que además
la existencia de armas de destrucción masiva fue meramente una excusa, no existían esas armas en Irak, y por supuesto que esto deterioró el poder de las Naciones Unidas en el cumplimiento de una de las funciones que fueron originarias de esa organización en 1945, que es mantener la paz mundial. Esto generó una profunda crisis del sistema, se cuestionó su burocratización, que también era aplicable a los sistemas de contralor y de promoción de los derechos humanos, que después, ahora vamos a analizar más en detalle, y generó un proceso de reforma a partir del 2006 en adelante. Antes del 2006, el órgano de Naciones Unidas destinado a la protección y promoción de los derechos humanos era el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Y ese Consejo Económico y Social había generado dos organismos o dos organizaciones, que eran el Comité de Derechos Humanos, por una vez, o Comisión de Derechos Humanos, mejor dicho, y Subcomisión de Derechos Humanos. Es decir, la Comisión de Derechos Humanos y esta comisión había generado una subcomisión de derechos humanos. Entonces, ¿cuáles eran los roles que cumplían estos organismos? Bueno, por un lado debían controlar el cumplimiento de los derechos humanos por los estados miembros de las Naciones Unidas en aplicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Y por otro lado, sí, acá me hacen una pregunta sobre el alto comisionado. Sí, se produjo en relación con ese hecho, con la invasión de Irak, la muerte, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto, la comisión y la subcomisión de derechos humanos tenían ese rol de contralor. A la vez, esto significaba, digamos, etapas, porque la subcomisión estaba, digamos, bajo la supervisación de la Comisión de Derechos Humanos, y la Comisión de Derechos Humanos estaba bajo la supervisación del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, lo que representaba todo un andamiaje burocrático, porque lo resuelto por la subcomisión tenía que pasar a la comisión, y lo resuelto por la comisión tenía que pasar al Consejo Económico y Social, y recién se transformaba en una resolución definitiva, y en su caso sometida a la decisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, una vez aprobada por el Consejo Económico y Social. Este era el pasaje también de los tratados internacionales que surgieran, o los protocolos facultativos, que son los protocolos complementarios al tratado originario, en el sistema universal hasta el 2006. Es decir, que un tratado se iniciaba su debate en la subcomisión de derechos humanos y luego pasaba a la comisión de derechos humanos, luego pasaba al Consejo Económico y Social y finalmente, si el Consejo Económico y Social lo aprobaba, el texto del tratado pasaba a la Asamblea General a fin de ser votado. Entonces eso llevaba años de procedimientos, para que ustedes tengan algunos casos. Pueden demostrar, por ejemplo, plazos más breves entre la Declaración de Naciones Unidas contra la Tortura, 1975, y el Tratado de Naciones Unidas contra la Tortura, que es 1986, pasaron 11 años, por ejemplo. Pero entre la Declaración de Derechos del Niño,
de 1959 y el Tratado de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño de 1989 pasaron 30 años. Es decir, para que ustedes tengan una visión de cuál era el peso de esa burocracia. Es decir, a pesar de que había una declaración a favor de esos derechos, en la organización aprobado por Naciones Unidas, la transformación de esa declaración en un tratado llevaba años de tratamiento, porque por supuesto era con la intervención de los distintos estados, la intervención de organismos no gubernamentales, etc., para llegar a una elaboración definitiva que sea aprobada. Primero por la subcomisión, después por la comisión, después por el Consejo Económico y Social y finalmente por la Asamblea General. Bueno, esto, esta era una de las características. La otra, vinculada con el control de los derechos humanos en los estados, es decir, la comisión y la subcomisión estaban integradas por expertos que actuaban a título personal, que no representaban al estado del cual eran nacionales, sino que actuaban a título personal como expertos en la materia, pero había, digamos, determinadas prácticas que hacían que determinados estados estuvieran permanentemente en la picota, digamos, en el control de su situación. El caso en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas era la presencia permanente de la situación de derechos humanos en Cuba, que era un tratamiento anual, todos los años se trataba, y en cambio durante todo el periodo en que funcionó la Comisión y su Comisión de Derechos Humanos, Israel nunca recibió la más mínima crítica, a pesar de que la Corte Suprema de Israel ha justificado la aplicación de la tortura para la obtención de información para asegurar su seguridad interna, su seguridad propia. Entonces, a pesar de eso, nunca se ha dicho absolutamente nada. Entonces, ¿qué sucedía? Bueno, sucedía como que determinados países, sobre todo, vuelvo a insistir en el ejemplo de Cuba, de los países árabes, musulmanes principalmente, siempre estaba esa situación por países en el tapete. Y en cambio, otros países, a pesar de que estaban en el marco de conflictos, de situaciones, una situación también, que esto era otra cuestión que llevó muchísimos años instalada en Naciones Unidas, era la situación de derechos humanos en Colombia, por ejemplo, a pesar de los procesos de desplazamiento de población que eran notorios, por ejemplo, y bueno, como estaba la protección de los Estados Unidos, tanto en un caso como en otro, Israel y Colombia, esos temas no llegaban a conocimiento de la Comisión, a debate de la Comisión y a pronunciamiento de la Comisión. Entonces, esta selectividad, por un lado, y esta fuerte burocracia, por otro, hicieron que a partir del 2006 se implementara un nuevo sistema de protección de derechos humanos aplicado a la totalidad de los estados miembros de las Naciones Unidas. Y se da en el marco de la creación del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El Consejo de Derechos Humanos, por ejemplo, se establece que se reúne 3 veces al año por un total de 10 semanas. Es decir, la comisión y la subcomisión en general se reunían una vez al año durante 2 semanas aproximadamente. La subcomisión en agosto y la comisión en marzo. Es decir, que una reforma es que este consejo va a tener, digamos, un funcionamiento más dinámico en la medida en que se establecen 3 encuentros anuales por un
término de 10 semanas. Por otro lado, en relación a la integración, ya el Consejo no está integrado por expertos elegidos por los países miembros de Naciones Unidas, porque generalmente, ¿qué se producía en la mayoría de los casos? El predominio de determinadas nacionalidades. En la actualidad, el Consejo de Derechos Humanos está integrado por 47 estados que duran 3 años en la conducción del Consejo, 47 estados, 3 años sin reelección inmediata y con distribución equitativa regional, elegidos sus representantes por cada región. Es decir, la región americana elige sus representantes, la región africana sus representantes, la región asiática sus representantes, la región africana sus representantes, la región oceánica sus representantes. Es decir, que cada región elige sus representantes. Esos representantes deben primero determinar un mapa equitativo de integración, porque una de las razones, y esto es uno de las que lo vimos cuando hablamos del tema de la universalidad y la diferencia cultural. La diferencia cultural incluye la diferencia cultural jurídica. No es la misma de los países asiáticos que los países europeos o los países africanos, por ejemplo. Entonces, la idea es incorporar al Consejo la multiplicidad de visiones de esas diferentes culturas, en lo religioso, en lo cultural, en lo que es la organización de la vida cotidiana, en las costumbres, en los hábitos de cada sociedad, etc. Bueno, todo eso hoy se procura a través de esta distribución equitativa, pero a su vez, esa elección no es hecha por todos, sino es hecha por cada región. Entonces, si yo elijo determinados integrantes por la zona americana, no solamente esos integrantes van a hablar por la voz propia, sino que tienen que hablar por la voz de los otros estados que integran la región y que los han votado para eso, para que integren el Consejo. La otra situación que se crea es que, como no hay reelección inmediata, todos los estados de la región tienen que pasar por integrar el Consejo. Por lo tanto, ya no hay tampoco la distribución entre países importantes y países menos importantes. Entonces, países como Trinidad y Tobago, como Haití, como Santo Domingo, por ejemplo, van a también formar parte del Consejo, además de Brasil, Argentina, Estados Unidos, México, etc. Todos tienen que formar parte y van en representación de la región. Entonces, con esto se procura, digamos, un poco eliminar, digamos, la selectividad política en la composición, que era una de las formas de selectividad. Porque si predominan expertos de nacionalidad de países europeos, por ejemplo, es la cultura eurocéntrica la que se impone en la toma de decisiones. Entonces, acá es generar, digamos, minorías diversas. Y esas minorías diversas deben ir a la construcción de una mayoría para la toma de decisiones del Consejo. Entonces, por un lado, se procura evitar con estas medidas la politización de la composición, que no deja de ser importante, vuelvo a insistir. Si hay 47 expertos y 35 son europeos, evidentemente se va a imponer la cultura europea en la toma de decisiones. Y no la
pero a la inversa, si yo dijera, no, 30 son africanos, o etcétera, bueno, había un predominio que era generalmente eurocéntrico, hay que decirlo, ¿no? Fundamentalmente. Esta es una cuestión que tiene que ver con evitar la politización de la composición. Luego está también la politización y selectividad de la protección. ¿Por qué? Bueno, porque una de las novedades que incorpora el nuevo sistema es el examen periódico universal. Es decir, que impone fundamentalmente la aplicación de principios objetivos para la determinación de la conducta de los estados en relación al cumplimiento de sus obligaciones vinculadas con el tema de derechos humanos, vuelvo a insistir centralmente, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Periodicidad, es decir, que debe ser un informe periódico. Al ser universal, todos los estados de las Naciones Unidas pasan por este sistema de control. Tiene que ser informes documentados, donde se entrelazan a la vez en el proceso de contralor los informes estatales con los informes de las organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, informes alternativos, que incluyen la posibilidad también de informes elaborados por las unidades académicas, que esos informes no pueden tener más de 5 páginas, digamos, informes alternativos, breves, concisos, pero contundentes respecto a las violaciones que se denuncian y a las pruebas que acreditan esas violaciones. Por lo tanto, el Consejo, cosa que ya era una práctica en el sistema anterior, pero acá se ha reforzado, el Consejo no solamente en el momento de que toma la decisión incorpora la información que le provee el Estado, sino la que le proveen los organismos no gubernamentales. Es decir, acá en la Argentina ya desde hace muchos años existe una Comisión Argentina de Seguimiento de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño, por ejemplo. Algo similar podemos decir con respecto a otras convenciones, ¿no? Pero en el sistema general de protección, son aceptadas las informaciones de los organismos no gubernamentales y en específico se han incluido también las de las unidades académicas universitarias. Sobre la base de esta información y de este entrecruzamiento de información, porque a la vez, también una vez que se recibe la información, los informes alternativos, estos se dan traslado al Estado, el Estado formula sus descargos, etc. Hay todo un intercambio también entre los distintos participantes respecto a esa información ofrecida. Y sobre la base de la información estatal y la información alternativa que se ha recibido, se genera el informe final. Ese informe final en general determina, bueno, los informes finales generalmente en primer lugar destacan los avances inicialmente que se han podido verificar y por el otro lado, bueno, formulan las críticas, las debilidades o las cuestiones a superar. Pero a la vez, una característica que también se ha incorporado también al sistema interamericano, es que estas recomendaciones, que si bien no son sentencias judiciales, es decir, no son ejecutables como tal, sí son objeto de seguimiento por parte del Consejo. Es decir, hay un compromiso de los estados
de cumplir con las recomendaciones recibidas y una obligación del Consejo de hacer un seguimiento permanente. Por lo tanto, esta información, además, alternativa, no solamente se recibe al momento del examen de la situación de derechos humanos de un Estado, sino también en los procesos de seguimiento. Respecto a si se ha cumplido, si no se ha cumplido. Y eventualmente, por supuesto que no hay una obligación jurídica para cumplir, pero hay una obligación política de hacerlo, porque evidentemente esto en futuros informes y en futuros controles va a pesar, porque lo primero que se va a hacer cuando sea el segundo informe y así sucesivamente es qué se hizo de lo que se dijo en el primero. Es el punto de partida en la cual el Estado debe informar en principio sobre las recomendaciones formuladas en el primer informe, qué hizo o qué no hizo. Por lo tanto, el examen periódico universal procura desterrar en forma definitiva la selectividad política respecto a qué estados son controlados en relación a los derechos humanos y cuáles no. Porque todos los estados en ese examen periódico universal deben, por supuesto, pasar. Todos los estados deben pasar. Esta es una novedad de las modificaciones que se han incorporado con la reforma del 2006-2007 en el Sistema Internacional de Derechos Humanos. Después se mantienen distintos mecanismos de contralor, más allá del informe del examen periódico universal, que estaban en el sistema viejo, digamos. Uno es el temático, es decir, desarrollar temas, determinados temas. En general, frente a violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos. Es decir, que en los casos en que se verifican prima facie, en términos generales, violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, bueno, eso se incluye en el proceso de análisis a cargo del Consejo de Derechos Humanos. Después, dentro de este contexto, está el desarrollo del derecho internacional de derechos humanos, que es justamente esto, el producir modificaciones de los tratados existentes o ampliaciones a través de protocolos facultativos, lo que llaman protocolos facultativos. Por ejemplo, varios protocolos facultativos han incluido la posibilidad de examen de casos individuales por parte de los comités, cosa que originariamente no existían. Por ejemplo, nosotros tenemos jerarquizado constitucionalmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y este último es el que permite la formulación de denuncias individuales ante el comité. Es decir, o la generación de nuevos tratados. Nuevos tratados. Es decir, esto es una situación en la cual entran dentro de las cuestiones temáticas. Es decir, bueno, una convención de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, por ejemplo, que hasta el momento no existe como tal, ¿no? Como un instrumento de reconocimiento universal de los derechos por medio de una convención internacional. Entonces aparecen nuevas temáticas, nuevas realidades, nuevas situaciones, y a la vez aparece la necesidad de perfeccionar o complementar los sistemas existentes. Y dentro de la temática está después un foro mundial de discusiones, y la posibilidad de que el Consejo abra un foro mundial de discusión, con lo cual, con ello, se habilita un amplio espectro de discusión de esas temáticas que no quedan reservadas simplemente a las reuniones y a las participaciones
en las reuniones del Consejo de Derechos Humanos, ¿no? Porque el Consejo de Derechos Humanos tiene su sede, digamos, de funcionamiento en Ginebra, en Suiza, en el edificio de Naciones Unidas de Ginebra. Entonces la posibilidad también de la participación se ve muy, muy, muy debilitada o muy disminuida en la medida en que la presencialidad, no hablemos aún de estas situaciones de excepcionalidad, pero la presencialidad ordinaria de por sí resulta difícil, ¿no? Porque tiene costos. El foro abre esa posibilidad de discusión temática y de una participación mucho más amplia a través de los medios tecnológicos. Entonces, este también es un espacio que se abre con el Consejo de Derechos Humanos. Después están los procedimientos geográficos, que en este caso es por país o por región. Siempre estamos hablando de países o de regiones determinadas en las cuales se considera que existen conflictos o violaciones a los derechos humanos. Se reciben informes de la sociedad civil, además de los estados. Hay una resolución por parte del Consejo en relación a las temáticas que le han sido sometidas y este procedimiento geográfico es renovable por un año. Por un año renovable la duración. Pero también lo que se procura es que esta situación, digamos, no se mantenga a perpetuidad con respecto a determinado estado o a determinada región. Después están los procedimientos temáticos, es decir, determinados temas específicos que se habilitan a través de grupos de trabajo, es decir, que están constituidos. Hay algunos grupos de trabajo que perduran y que vienen del viejo sistema. Uno que ha tenido alta significación para la Argentina es el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada de Personas, que fue un grupo de trabajo que recibía las denuncias de la práctica de la desaparición forzada en el mundo. Y que lo que se ha podido verificar de un modo contundente es que la desaparición forzada es una práctica que está globalizada, es decir, que no es, si bien ha golpeado muy fuertemente a la Argentina durante la última dictadura cívico-militar y eclesiástica en la Argentina, lo cierto es que la práctica de la desaparición forzada está globalizada y no solamente, ni siquiera está centralizada en el continente americano, sino en otros continentes. Se aplica esa práctica. Por ejemplo, el grupo de trabajo es una forma de poder sistematizar, por un lado, la información y a partir de esa sistematización poder trabajar las temáticas específicas. En muchos casos, piensen ustedes que, por ejemplo, la Convención de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada de Personas se aprobó en el 2010 recién. Es decir, que toda la problemática específica sobre desaparición forzada, en realidad, en Naciones Unidas, hasta el 2010, se canalizó en este grupo de trabajo. Por lo tanto, es un grupo de trabajo que, en el cual no solamente, por ejemplo, en el caso particular de las desapariciones forzadas de personas, se trabajaba la problemática de la desaparición, sino en otra época, cosa que también nos alcanzó a nosotros en la Argentina a partir de los 90, el tema de las reparaciones y las reparaciones económicas y la determinación del nivel de los mecanismos de reparación y de la aceptación de esos mecanismos de reparación. Es decir, que esos grupos de trabajo no solamente analizaban la problemática específica, sino todas las cuestiones colaterales y a partir de la década de los 90, porque esto creo, si mal no recuerdo, fue en 1989, que se aprobó la Declaración de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada de Personas, que
a partir de la década del 90, fue una declaración cuya aplicación y control quedó en manos de este grupo de trabajo. Otros son los relatores especiales. Los relatores especiales por temática. Un relator, podía haber un relator especial, por ejemplo, había un momento, bueno, sobre defensa de la independencia de del Poder Judicial, los miembros del Poder Judicial. Entonces se canalizaba a través de ese grupo de trabajo, de ese relator, que en general tenía una duración de 3 años, con la posibilidad de la renovación por única vez, que tiene la función de recopilar la información sobre la distribución de la riqueza en el mundo, por ejemplo, las condiciones, que sigue siendo un problema central en este momento, es decir, uno de los problemas centrales del capitalismo globalizado, es la concentración de la riqueza, es decir, la inequitativa distribución de la riqueza producida. Entonces, la distribución de la riqueza es un factor, digamos, crítico. Y por ejemplo, ha habido relatores especiales de Naciones Unidas que han analizado esta problemática, que han abordado sistemáticamente esta problemática y que han elaborado informes en relación con esa temática. Y por ende es otro de los mecanismos, ¿no? Los relatores especiales, ¿no? Los relatores especiales que toman una temática determinada y la desarrollan, y lo que generan es justamente la posibilidad de obtener una información integrada de la problemática que llevan adelante. Después están los informes especiales por países. Los informes especiales por países que, bueno, se abre frente a la posibilidad de una situación de los derechos humanos en un país determinado, el análisis en un país determinado. Y por último, lo que se llaman las acciones urgentes, es decir, los llamamientos urgentes, es decir, la posibilidad de intervenir de un modo rápido frente a una violación de los derechos humanos de alto riesgo. Entonces yo puedo hacer un llamamiento, por ejemplo, una persona secuestrada en la vía pública, no se conoce su destino, no hay información por parte del Estado de su destino o de los órganos que intervinieron en su detención, en su privación de libertad, inmediatamente yo puedo hacer un llamamiento urgente a las Naciones Unidas denunciando esta situación y poniendo de manifiesto que el transcurso del tiempo pone en riesgo la vida de la persona, sin el agotamiento de recursos previos, etc. ¿No? Esos llamamientos urgentes, sobre todo lo que pretenden es intervenir en estas situaciones en las cuales se sabe perfectamente que el transcurso del tiempo pone en serio riesgo la vida de la persona. Entonces son estos casos llamamientos urgentes. Estos son distintos sistemas o procedimientos temáticos. Relatores especiales, grupos de trabajo, informes especiales por países y llamamientos urgentes. Entonces, todo esto va marcando, digamos, una nueva forma de actuar, una nueva forma de desarrollar su actividad por los organismos internacionales de contralor en relación a todos los Estados miembros y por aplicación básicamente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el instrumento básico y fundamental. Hay que tener en cuenta, que esto lo vamos a ver con más detenimiento cuando hablemos de la Corte Interamericana, que es la que ha implementado este concepto de corpus juris internacional. Es decir, que cuando se analiza una problemática de derechos humanos, no solamente se analiza el articulado de una convención, se analiza la interpretación que los órganos de aplicación han hecho de esa convención y además los pronunciamientos de determinados órganos de competencia específica en materia de derechos humanos.
entre ellos el Consejo de Derechos Humanos, por una parte, en sus distintas ramas de trabajo, y luego el Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, que también es un órgano específico de carácter general, que entra dentro del ámbito general, cuyo precedente más importante fue el Alto Comisionado sobre los Refugiados, que se conoce con la sigla ACNUR. Es decir, el Alto Comisionado sobre Refugiados fue el que concentró, digamos, toda la cuestión del problema de los refugiados en el mundo a partir de la Segunda Guerra Mundial en adelante. Pero más recientemente se creó la figura del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, de la cual es titular en la actualidad la expresidenta chilena Bachelet, es la actual Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y que por lo tanto también lleva adelante la actividad fundamentalmente de promoción y protección de los derechos humanos en términos universales, ¿no? Y por supuesto que genera resoluciones, genera pronunciamientos frente a situaciones particulares o de carácter general. Entonces, a través del Consejo de Derechos Humanos y a través del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, es que el sistema actual ha procurado generar un mecanismo más eficiente de protección de los y promoción de los derechos humanos en relación a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas. Bueno, en la clase de mañana vamos a completar la visión del sistema universal incorporando la función de los comités de los tratados que tuvieron origen en el Sistema Universal de Derechos Humanos. Como ya expliqué, son un número importante de ellos, tienen origen en este Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. Y si ustedes toman cualquier tratado de derechos humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como también sucede con las constituciones, tienen una parte dogmática de descripción de derechos reconocidos y una parte orgánica de comité u organización destinada a controlar el cumplimiento de ese tratado por los países que lo han ratificado. La diferencia en este caso, como ya lo hemos explicado, es que es una obligación de contenido jurídico. No es una declaración, es un tratado internacional, es una obligación de contenido jurídico, pero que solo le es oponible al Estado en la medida en que éste haya ratificado expresamente el tratado. Es decir, si haya hecho parte del tratado. En la medida en que no lo ha ratificado, no adquiere obligaciones en este sentido. En lo que hemos explicado antes, el solo hecho de ser miembro de las Naciones Unidas, aunque no haya ratificado ningún tratado de derechos humanos, le es aplicable la Declaración Universal y le es aplicable el sistema de contralor y promoción desarrollado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Bueno, dejamos aquí y nos vemos entonces el día de mañana. Gracias, hasta luego.